El caso se originó el pasado 13 de junio, cuando una mujer, con evidentes señales de asfixia mecánica, llegó en estado crítico a un centro hospitalario donde falleció poco después. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima había sido sometida a graves maltratos dentro de la fundación, ubicada en el sector de Las Palmas, en el barrio Terrón, Colorado. Bueno, se captura al director de una fundación para rehabilitación de adicción en la Comuna 1 de Cali, ubicado en el sector de Las Palmas, barrio Terrón, Colorado. A través de 45 días de un proceso investigativo, la Seccional de Investigación Criminal con la Fiscalía General de la Nación logra capturar por orden judicial en vía pública en el barrio Libertadores al señor César Estupiñán, de 56 años de edad, presuntamente por los delitos de tortura, secuestro agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Esto tiene que ver con un homicidio que se encuentra en proceso de investigación que se presentó el día 13 de junio cuando una mujer llega a un centro hospitalario en delicado estado de salud y pierde la vida minutos más tarde. Aparentemente, señales de asfixia mecánica encendieron las alertas de los organismos de seguridad, quienes de manera inmediata dieron aviso a las autoridades. Al parecer, la víctima había sido objeto de graves lesiones al interior de las instalaciones de esta fundación. La rápida reacción de las patrullas de vigilancia llegan a esta fundación y permitió salvaguardar la vida de otras personas que se encontraban en la fundación y suspender la actividad económica de la misma. Entre tanto, se adelantó una exhaustiva investigación que permitió evidenciar las prácticas a las que presuntamente eran sometidos los pacientes. El capturado registra antecedentes por lesiones personales, daño en bien ajeno e inasistencia alimentaria. Se le dio una medida de aseguramiento intramural. 45 días de un proceso investigativo que nos permitió identificar y a través de una orden judicial dar con la captura de esta persona, se efectuó en vía pública en el barrio Libertadores. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías decidirá su situación judicial en los próximos días. La policía hace un llamado a la ciudadanía para que aporte información sobre actividades delictivas garantizando total confidencialidad. Las denuncias pueden hacerse a través de la línea de emergencias 123 o 156 de la red de cooperantes.